Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es un gozo para cada uno de nosotros poder estar juntos en nuestro servicio de oración. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera, aquí en el Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Podemos en este tiempo adorar al Señor, alabarle con nuestro corazón, tener un tiempo de intercesión, de oración unos por otros, y también de meditar en la hermosa palabra de Dios. ¿Qué tal si empezamos este tiempo? Permítame leerles un verso de la palabra del Señor. Dice el Salmo 25: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Y este es un tiempo donde podemos levantar nuestros corazones a Dios, nuestro interior al Señor, en oración, en clamor, en búsqueda, para poder siempre confiar en Él, porque Él es soberano y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Oremos al Señor para empezar este tiempo de oración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas y por tu presencia, Señor, en este tiempo también de oración, de adoración y de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor. Y queremos, Dios, que en este tiempo tú hables a nuestras vidas. Pero también, Dios, queremos hablarte, Dios, a través de nuestras oraciones, del clamor, de cada pedido, de cada necesidad. Porque sabemos, Dios, que tú escuchas la oración de tus hijos y respondes, Dios. Padre, gracias por permitirnos acercarnos a ti por medio de Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Así que, amados hermanos, ahora alabemos al Señor con todo nuestro ser. Qué bueno es verte la gloria. Asombra tu grandeza, con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. Tus caminos,
bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti mi rey, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti Qué bueno es Dios, hermano, que nos permite alabar y exaltar su nombre y glorificarlo ahí en familia. Qué alegría, hermano, ver a las familias reunidas. Permítanme en este tiempo también tener un motivo de oración, pero antes compartirles una porción de la palabra de Dios. En Salmos 94, 18 y 19 dice así: cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, tengamos un tiempo de oración por el consuelo de las familias que están sufriendo enfermedades o que quizás hayan perdido un ser querido. Oremos por las familias de nuestros hermanos que estén pasando por esta necesidad. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por alabarte y glorificarte. Nos permite, Señor, de esta manera honrarte, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, en forma especial por las familias, Señor, que quizás han perdido un ser querido, Señor, que quizás están pasando por muchas enfermedades, Señor, y que quizás necesitan consuelo. Te pedimos que tú los consueles, Señor, que tú los des fuerza, Señor, que tú los protejas, tú los guías, Padre Santo. Señor, usa los médicos, usa la medicina, Señor, para que puedan ser restauradas, puedan ser sanadas, Padre Santo, y que nada se escape de tu voluntad, sino aún, Señor, tú tomes el control de toda situación, Padre Santo, y que esas familias entiendan, Señor, y puedan descansar en ti, puedan descansar en tu espíritu, puedan ellos, Señor, seguir glorificándote, seguir alabándote, Señor, en medio de estas circunstancias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios poderoso, magnífico, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor y un Dios justo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque confiamos de que tú los vas a cuidar. Confiamos de que tú los sigues alentando y que tú los sigues protegiendo, cada familia, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las familias de nuestros hermanos que están por esta necesidad, Padre Santo. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, continuamos con nuestro culto. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, por este precioso tiempo de oración y por este precioso tiempo de adoración. Sigamos orando, por favor. Y nuestro siguiente motivo es orar por la provisión de recursos económicos para las familias de nuestra iglesia. Hermanos queridos, estamos pasando momentos críticos. El motivo de oración en este momento es muy delicado, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo crisis económica. Para nadie es desconocido que en el mundo entero se ha detenido la economía. Y en nuestro país prácticamente las estadísticas de desempleo han crecido enormemente. Muchos hermanos en Cristo, muchos amigos inclusive, han quebrado en sus negocios. Otros han tenido que ser despedidos de sus trabajos y muchos otros han sido inclusive golpeados en su economía. Y hermanos, si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor, si en este momento nosotros no confiamos en el Señor, pues entonces podemos caer en desesperación. Y podemos también alejarnos del Señor inclusive con afán y ansiedad. Antes de orar por la provisión de recursos económicos a las familias de nuestra iglesia, me gustaría recordarles dos textos bíblicos, dos pensamientos. El primero del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 4, verso 19. Y mire usted lo que dice Filipenses 4, 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y otra vez lo leo y lo resalto. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, brindándonos confianza, el Señor, nuestro Dios, va a proveer a nuestras necesidades. Y me viene a la mente también Mateo capítulo 6, verso 26. El testimonio del mismo Señor Jesucristo. Y va a decir, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y formula una pregunta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Acaso ustedes y yo no valemos mucho más? Hermanos queridos, son promesas de parte de nuestro Señor que nos llama a una sola cosa, a confiar en Él, a depender en Él, a saber de que nuestra subvención económica no depende del gobierno ni de las circunstancias, depende de nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le pedimos justamente esto? Señor, te pedimos por la provisión de recursos económicos a la familia de nuestra iglesia para que tu gracia infinita nos alcance. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y oremos al Señor. Padre, en esta noche queremos agradecerte en primera instancia, porque sabemos que tú estás muy, Señor, muy pendiente de nosotros, muy pendiente de nuestras necesidades. Para ti, Señor, no es extraño todo lo que estamos viviendo. Para ti, Señor, no es lejana nuestra situación. Y Padre, tú nos llamas a la confianza. Y nos llamas y nos dices que nosotros debemos entender que tú vas a proveer para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y queremos, Señor, en esta noche humillarnos delante de tu presencia y suplicarte, Padre, que cada momento de nuestra vida podamos depender económicamente de ti. Señor, queremos trabajar con nuestras manos, sí, pero también queremos que tú bendigas la obra de nuestras manos. Que tú bendigas, Señor, cada vez que podamos salir a trabajar. Que tú bendigas, Señor, el negocio. Que tú bendigas la labor que estamos realizando. Y, Señor, que de una manera muy especial tú puedas proveer para nuestras necesidades. Y, Señor, que de esta manera también haya alimento en tu casa. Que también podamos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Porque sabemos, Señor, que detrás de ella, en esa fidelidad, también hay bendición. Si nosotros recortamos, Señor, el hecho de nuestra responsabilidad, también, Señor, sabremos que tendremos problemas económicos. Y la Biblia lo menciona. Probadme ahora, dice el Señor. Gracias, Padre, porque también tú nos dices que aún inclusive las aves del cielo, que no siembran ni siegan, que no recogen en graneros, sin embargo, tú las alimentas. Y, Señor, que nosotros aún valemos mucho más que ellas. Y gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre Celestial, eres nuestro proveedor, eres nuestro Jehová Jiré. Y queremos suplicarte, por favor, que nosotros, toda la iglesia en pleno, podamos de una forma especial depender de ti. Y Señor, que cada vez que tengamos un plato de comida, cada vez que tengamos una provisión económica, podamos darte la gloria y la alabanza, porque sabemos que de tu buena mano viene. A ti la alabanza, a ti la gloria y la omnipotencia, el honor por los siglos de los siglos. Y gracias, Señor, porque eres Dios grande. Tú eres el dueño del oro y de la plata y no hay nada imposible para ti. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando a nuestro buen Dios en nuestro culto de oración. Hasta la próxima.
pueblo te dice, gracias Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Queremos celebrar las grandes obras de Dios y cuando su pueblo se reúne y le pide en el nombre de Jesús, el Señor siempre cumple su palabra y siempre hace grandes cosas, porque todo lo que Él hace es bueno, es agradable y siempre es perfecto. Amén. Quiero, antes de orar, leamos la palabra juntos. Dice el Salmo 126, verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. El salmista declara la bondad de Dios y sus obras maravillosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Alegres porque su voluntad siempre se cumple. Quiero invitarles a que podamos orar por dos motivos muy importantes. El primero es por todas las personas que no conocen a Jesús y que tienen el coronavirus en su cuerpo y que están asustados y que están preocupados y algunos a punto de morir. Queremos desde aquí, amado hermano, juntos interceder ante nuestro buen Dios para la salvación de todas esas personas. Y en segundo lugar, por el personal médico, por los médicos, los doctores y las enfermeras y todos los que ayudan a salvar a estas personas, para que todos ellos se acerquen a Dios. Amén. Juntos oremos recordando la palabra que acabamos de leer. Padre, te damos gracias porque tú haces grandes obras por tu pueblo. Y cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu bondad siempre se cumple conforme a tus propósitos. Queremos suplicarte, Señor, por la salvación de todas estas personas que tienen en sus cuerpos este virus que daña y maltrata y termina la vida, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú puedas obrar en sus corazones para que ellos puedan conocerte, Señor, y experimentar la salvación por Jesucristo el Señor. Te ruego que de alguna manera alguien pueda acercarles el Evangelio, presentarles a Jesús, que ellos puedan leer, escuchar y entender que solo en Jesucristo tienen vida eterna. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes un gran amor por todas las personas, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que ellos fueran salvos. Y por eso oramos por todos esos pacientes, esos hombres y mujeres que tienen este mal en su cuerpo. Sálvalos, Señor. Sálvalos para tu gloria, no solo de la enfermedad, no solo devolviéndoles la salud, sino otorgándoles la vida eterna. Padre, oramos también por los médicos y los enfermeros, todo el personal médico que ayuda a todas estas personas. Padre, consuela sus corazones, aliéntalos, protégelos, Señor. Fortalécelos en medio de sus funciones y que todas estas personas puedan acercarse a ti, Señor, dando gracias al empezar cada mañana y agradeciéndote al terminar sus jornadas, Padre. Agradeciéndote porque tú guardas a sus familias de contagios y de peligros. Padre, encomendamos la vida de todos estos héroes anónimos para nosotros, pero no para ti. Guárdalos, protégelos, aliéntalos y que puedan acercarse a ti en comunión los que te conocen y a través de Jesús para salvación de los que no te conocen. Gracias, Señor. Estaremos alegres porque tus propósitos siempre se cumplen y el propósito tuyo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedimos por todas estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuemos, mis hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué precioso tiempo de oración estamos disfrutando. Pero ahora vamos a continuar, esta vez orando por nuestros niños y ancianos. Como usted sabe, esta es nuestra población más vulnerable y debemos orar por ellos para que Dios los guarde de cualquier tipo de contagio. Oremos para que Dios les dé sabiduría a los padres y no expongan a sus hijos de tal manera que puedan ser contagiados por esta terrible enfermedad. Oremos, hermanos, para que Dios también guarde a nuestros ancianos. Es una pena. Muchos están perdiendo la vida. Oremos, por favor, para que Dios los guarde, los proteja de todo contagio. Iglesia del Señor, oremos.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos orar a ti. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, también traes respuesta en tu tiempo. Y ahora, oh Dios, queremos orar por los niños y ancianos. Padre, ellos son una población vulnerable, frágil, expuesta, Señor, a este terrible mal del COVID-19 que está cobrando día a día más víctimas. Señor, en tu gracia, en tu amor, te pedimos que tú protejas a nuestros niños, Señor, a nuestros ancianos, Padre. No permitas que esta enfermedad siga cobrando más víctimas. Señor, es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Día a día, oh Dios, mueren muchas personas por falta de atención, por falta de suministro, Señor. Pero, Padre, rogamos en tu gracia que tú protejas a los niños, Padre. Oh, Dios, ten misericordia de ellos. Y rogamos para que tú les des sabiduría a los padres, oh Dios, de tal manera que ellos no expongan a sus hijos. Por favor, que por más ley o permiso que haya habido para que salgan a las calles por un corto tiempo, oh Dios, dales prudencia para que no los expongan, Señor. Y de igual manera, Padre, permítenos ser muy cuidadosos con nuestros ancianos, Señor. Padre, ayúdanos a velar por ellos, a cuidar de ellos con suma responsabilidad. Padre, dejamos en tus manos la vida de nuestros niños y ancianos, rogando que tú los protejas, rogando que tú los guardes, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración. Gracias, bendito Dios. Gracias. Así oramos en los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, sigamos alabando al Señor. Amado, glorificado y exaltado. Por eso juntos cantemos, a que les digamos a nuestro Señor, los imposibles de los principales. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No nos falta nada, Señor, porque te tenemos a ti. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo sé quién va conmigo. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada. Qué hermoso tiempo de alabanza hemos tenido. Ahora tengamos nuestro momento misionero y queremos orar por la Iglesia Hija de Manizales. Pero antes de ello, queremos presentar el video en el cual nuestro hermano Carlos Campos, el encargado de la obra de Manizales, nos da a conocer los motivos de oración. Veámoslo. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Alianza de los Olivos. Quien les habla, soy el hermano Carlos Campos, encargado de la Iglesia Manizales. También le doy un saludo cordial a cada uno de ustedes, a nombre de todos los hermanos de Manizales, y quisiera pedirles sus oraciones por nuestra iglesia, ya que el Señor está haciendo que su iglesia pueda avanzar en estos tiempos difíciles. Y quisiera que oren por las células virtuales para que se puedan afirmar y asimismo también multiplicar. También quisiera pedirles sus oraciones por todos los nuevos para que puedan llevar este curso, ya que en esta etapa es fundamental para que ellos puedan afirmarse y crecer en la fe. También quisiera pedirle sus oraciones por el Ministerio de Matrimonios, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso que puede hacer grandes cosas aún en estos tiempos que estamos pasando. También, finalmente, quisiera que oren
por mi familia, la familia Campos, para que podamos seguir trabajando con el mismo ímpetu. Y doy gracias a Dios, también al pastor Fernando y a todos los pastores que me están apoyando. Le doy gracias a cada uno de ustedes. También quiero decirles a cada uno de ustedes, de la misma manera, estoy agradecido y espero que sigan orando para que su obra del Señor pueda seguir avanzando. Gracias y que Dios les bendiga. Muy bien, amados hermanos, oremos entonces por la obra de la Iglesia Hija de Manizales. Padre, te damos gracias por la Iglesia Hija de Manizales y rogarte como ellos nos han pedido, Señor, para que las células virtuales se fortalezcan y se establezcan y a la vez se multipliquen. Oramos también por los nuevos creyentes para que puedan iniciar el curso de mi nueva alianza con Dios. Oramos para que en estos tiempos difíciles el Ministerio de Matrimonios pueda abrirse y sostenerse en el tiempo. Oramos, bendito Dios de los cielos, también por protección para cada una de las familias en Manizales en este tiempo de pandemia. Y orar específicamente también por la familia de nuestro hermano Carlos Campos, para que ellos puedan seguir sirviéndote con las mismas fuerzas que lo vienen haciendo hasta ahora. Y oramos también, bendito Señor, para que los hermanos de la Iglesia Hija de Manizales permanezcan fieles en este tiempo difícil, en este tiempo de aislamiento en el cual nos encontramos. Gracias, bendito Señor. Entregamos esta obra en tus manos. Tú eres el Señor de la Iglesia Hija de Manizales. Sigue obrando con poder en aquel lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo especial donde podemos orar unos por otros y alabar a nuestro buen Dios juntos como una sola iglesia, como una familia en Cristo Jesús. Ahora queremos seguir adorando al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Sabemos, hermanos, que estamos atravesando momentos difíciles, tiempos complicados. Pero son estos tiempos importantes en nuestra vida para conocer la mano poderosa y milagrosa de Dios a través de su provisión, porque Él es nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro Dios que proveerá para suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Mis hermanos, no dejemos de confiar en el Señor. No dejemos de confiar en nuestro buen Dios. Somos llamados a cumplir con nuestra responsabilidad como cristianos y dar con gozo y dar con alegría nuestros diezmos y ofrendas con gratitud en nuestro corazón, con gratitud al Señor por todas sus bondades. Recordemos que los diezmos le pertenecen al Señor y Dios estableció en su palabra que sean usados para el sostenimiento de la obra del Señor en la iglesia local. Y las ofrendas misioneras tienen que ver con la extensión del reino de Dios para compartir el Evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, ustedes se preguntarán en este momento, ¿cómo podemos dejar nuestros diezmos y ofrendas en este tiempo? Lo podemos hacer de dos maneras. Primero, acercándonos a las instalaciones de la iglesia, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por nuestro gobierno, y depositarlo en los ofrendarios. Pero también puede hacerlo directamente haciendo un depósito de su diezmo y ofrenda misionera en las cuentas que aparecen en este momento en pantalla. Una vez hecho el depósito, tome una fotografía del voucher y envíelo al correo electrónico de nuestra iglesia o al WhatsApp que aparece en este momento en pantalla, señalando su nombre y al mes al que pertenece. Lo invito en este tiempo, mi hermano, a orar juntos y orar para que Dios nos ayude a ser fieles en nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia del Señor. Orar por la economía de cada familia, orar por la economía de las familias de la Iglesia y además oremos también por nuestro colegio Robert Letourneau. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por este tiempo especial donde podemos, Señor, clamar a tu nombre, donde podemos interceder y orar por
Señor, nuestras necesidades y por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Gracias porque tenemos este tiempo para alabarte, honrarte, adorarte. Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, orar, Señor, y llegar a tu bendita presencia y exponer, Señor, nuestro deseo que trabaje sobre nuestra vida y que hagas de nosotros, Señor, hombres fieles a tu palabra, hombres fieles, Señor, a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, Señor, con lo que tú nos encomiendas, a ser responsables con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ayúdanos a ser buenos administradores con lo que tú nos das, Señor, y ser cumplidores con lo que tu palabra nos demanda. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti. Señor, también oramos en este tiempo, Señor, por las familias, Señor, de tu iglesia. Señor, guárdalos, cuídalos, Dios. Provéele, Señor, los recursos necesarios para vivir, sostenerse. Señor, sabemos que tú eres Dios proveedor, que tú eres Jehová Jireh. Señor, que tú proteges a tus hijos, a los justos. Señor, cuán cierto es esta promesa que nos dice tu palabra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tú guardas a tus hijos, tú nos cuidas. Hoy oramos para que cuides y guardes la vida, Señor, de todos los hermanos de la iglesia, de cada familia, Señor, representada, Señor, allí en la iglesia, en nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos. Guárdalos tú, Señor, sosténlos con tu mano provisora. Dios bendito, oramos también por el Colegio Robert Letourneau. Dios bendito, cuida a los maestros. Guárdalos tú, Señor. Tú sabes el tiempo que están viviendo. Señor, las dificultades que el Señor se ha venido viendo, Señor, a través de la pantalla de la televisión, frente a todos los colegios, Señor, de nuestro país. Señor, cuídanos tú. Guarda, Señor, a los profesores, sosténlos, Señor, provéele lo necesario también para vivir. Guarda sus vidas, guarda sus familias, que ellos sigan siendo los instructores, Señor, los formadores de vida de todos aquellos alumnos que tú has puesto en sus manos. Oramos también por los padres de familia, Señor, para que tú puedas proveerle también los recursos, para que ellos sean fieles también en los pagos de sus pensiones. Y guarda la vida de las autoridades, Señor, Señor del colegio, para que ellos con sabiduría que viene de lo alto, puedan ellos administrar y direccionar de manera adecuada, Señor, ese colegio, Señor Robert Letourneau, que nace de tu corazón. Gracias, Padre, por este tiempo de oración. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Sigamos en este tiempo de oración. Continuamos, hermanos, en este servicio de oración esta noche y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta aquí la lectura, hermanos. Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos
que miércoles a miércoles nos siguen a través del servicio de oración. Hemos orado, hemos clamado a nuestro Dios en esta noche y hemos entregado a nuestro Dios todas nuestras necesidades y cargas. Pero permítannos ahora compartir el mensaje de la palabra de Dios, que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11 y lleva por título La disciplina correctiva de Dios. Este tema es importante para tu vida, mi hermano, como lo ha sido para mi vida, para poder entender lo que está ocurriendo hoy a nuestro alrededor. Oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos, clamamos a ti, Señor, y te pedimos que tú puedas hablar a nuestra vida de la manera que nos has permitido alabarte y adorarte. Ahora permítenos escuchar tu voz, aprender de tu palabra, obedecer tu palabra, pero también ser edificados en ella y corregidos. Y si hubiera alguien que no te conoce, Padre, puedas tú tocar su corazón por medio de tu palabra. Tu Espíritu Santo aplique la palabra a sus corazones y puedan decidirse por Jesucristo. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos pasando por tiempos difíciles. Yo no tengo que decírtelo, pero te lo hago recordar. Creo que lo vivimos todos estos días. Estamos pasando por tiempos difíciles como consecuencia de una pandemia que nos ha aislado a unos de otros. Nos ha quitado nuestros trabajos, nos ha reducido nuestros sueldos. Nos está produciendo una terrible enfermedad y encima de todo esto nos está conduciendo a la muerte. Tú lo sabes, lo vemos todos los días. Para muchos de nosotros, los hijos de Dios, aún no comprendemos el propósito de las circunstancias que estamos viviendo. Aún no. Y sin darnos cuenta, nuestra falta de comprensión nos está llevando a reaccionar negativamente. Enojo, rencor, amargura, tristeza y hasta ganas de renunciar a nuestra fe se han vuelto nuestras reacciones comunes. ¿No será que nuestro Dios ha permitido todas estas circunstancias difíciles para corregirnos a todos aquellos que somos sus hijos? Te vuelvo a repetir esta pregunta, mi hermano. Es una pregunta de mucha reflexión, pero importante para tu vida y para mi vida. ¿No será que nuestro Dios ha permitido todas estas circunstancias difíciles para corregirnos a todos aquellos que somos sus hijos? Quizás antes de la pandemia no orábamos como deberíamos orar. Quizás no leíamos la Biblia como debíamos leerla. Quizás íbamos a la iglesia sin muchos deseos de ir. Quizás servíamos a nuestros hermanos solo por obligación. Quizás no le dedicábamos tiempo a nuestra familia. Quizás teníamos las prioridades desordenadas. Quizás pasábamos poco tiempo en casa. Quizás confiábamos más en nuestros recursos y capacidades que en los recursos y capacidades de Dios. Necesitábamos ser corregidos. Ojo, mi hermano, necesitábamos ser corregidos. Y de eso es justamente de lo que nos habla este pasaje de Hebreos capítulo 12, de la disciplina correctiva de Dios. Cuando la carta a los Hebreos fue escrita entre el año 68 y 70 después de Cristo, los romanos tenían el dominio sobre los judíos y sobre muchos otros pueblos. ¿Recuerdas? Ellos dejaban que la gente practicara su propia religión, siempre y cuando adoraran también a lo que los romanos adoraban. Así muchos grupos que aceptaban esto podían seguir practicando sus creencias y gozar de cierta protección. Pero los cristianos no. Escúchame bien, pero los cristianos no. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ellos solo adoraban a Jesucristo. Los cristianos solo adoraban a Jesucristo. Entonces muchos de ellos se veían ante un serio dilema. Debían seguir en la fe en Cristo y correr el peligro de que les quitaran sus casas, los echaran de sus trabajos, los maltrataran y hasta los asesinaran. O debían volver a su antigua fe judaica y dar marcha atrás y obtener la seguridad y tranquilidad que le daba el hecho de seguir la religión del imperio. Algunos volvieron a su antigua fe,
Pero había un buen grupo de ellos que, aunque no habían renunciado a su fe, sin embargo, estaban desalentados. Estaban desalentados ante los problemas y dificultades que su fe en Cristo les había ocasionado. El escritor de la carta a los Hebreos les escribe esta carta para alentarles, para animarles. Y para ello, en primer lugar, les trae a la memoria los héroes de la fe, quienes también sufrieron y lo dejaron todo por amor a Dios y su obra. En segundo lugar, les recuerda que tenemos una meta que alcanzar, llegar a Dios, para vivir con Él por toda la eternidad. Pero para ello, había que mantener los ojos puestos en Jesús. Pero en tercer lugar, le va a hablar de la importancia de la disciplina correctiva de Dios. ¿Para qué? Para que muchos de ellos pudieran comprender que las circunstancias difíciles que estaban viviendo eran parte de la disciplina correctiva de Dios que les ayudaría a crecer espiritualmente. ¿Nota, mi hermano? En tercer lugar, les va a hablar de la importancia, te lo vuelvo a repetir, les va a hablar de la importancia de la disciplina correctiva de Dios. ¿Para qué? Para que muchos de ellos pudieran comprender que las circunstancias que estaban viviendo eran parte de la disciplina correctiva de Dios que les ayudaría a crecer en su vida espiritual. Algo que quizás nosotros también necesitamos comprender. Algo que quizás tú, mi hermano, yo, mi hermano, necesitamos comprender en este tiempo. ¿Qué aprendemos acerca de la disciplina correctiva de Dios en este pasaje? 5 lecciones, permíteme, rápidamente, 5 lecciones. 1, en primer lugar, la realidad de la disciplina correctiva de Dios. Lo primero que vamos a aprender en esta noche es acerca de la realidad de la disciplina correctiva de Dios. Ninguno de los creyentes de origen judío a quienes se les dirige esta carta habían sufrido lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Ninguno de ellos había dado aún su vida por el Evangelio. Menos aún, no habían vivido una vida de santidad plena como el Señor Jesucristo la vivió. Ellos aún no habían crecido en su vida espiritual como debían haber crecido. Por eso es que el escritor de la carta a los Hebreos les va a decir en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ellos necesitaban crecer, ellos necesitaban madurar. Nota bien lo que dice el versículo 4, te lo vuelvo a leer, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ellos necesitaban crecer, ellos necesitaban madurar. Y si hay algo que no debemos olvidar, es que nuestro Dios nunca empieza, mi hermano, escúchame por favor, grábatelo en tu mente. Si hay algo que no debemos olvidar, es que nuestro Dios nunca empieza una obra en nuestra vida para luego abandonarla o dejarla inconclusa. Nunca. Nunca. Dios nunca empieza una obra en tu vida, en mi vida, para luego abandonarte. Nunca, nunca, nunca. Grábatelo en tu mente. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Notas bien, mi hermano? Si nuestro Dios nos salvó, es para que tú y yo llegáramos a ser como Cristo. No lo olvides, te lo he dicho más de una vez y te lo vuelvo a repetir. Si nuestro Dios nos salvó, es para que tú y yo llegáramos a ser como Cristo. Entonces nuestro Dios se va a encargar de sacar del camino toda piedra, todo obstáculo que intente impedir que tú y yo lleguemos a esa meta. ¿Notas, mi hermano? Eso es lo que va a hacer nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha salvado. Sí, nos salvó para que tú y yo llegáramos a ser como Cristo. Así que nuestro Dios se va a encargar de sacar toda piedra, todo obstáculo que intente impedir que tú y yo lleguemos a ser como Cristo.
que impida que tú y yo lleguemos a la meta que Dios tiene trazada para tu vida y mi vida. El método que Dios utiliza para sacar todo obstáculo de nuestro camino hacia su meta es la disciplina correctiva. ¿Notas bien, mi hermano? El método, te lo vuelvo a repetir, el método, ojo, el método que Dios utiliza para sacar todo obstáculo de nuestro camino hacia su meta, hacia la meta de ser como Cristo, es la disciplina correctiva de nuestro Dios. El escritor de la carta a los Hebreos va a decir en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que reciba por hijo. ¿Notas lo que está diciendo allí el escritor de la carta a los Hebreos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es interesante, la palabra disciplina viene de la palabra griega paideia, que a su vez viene de la palabra griega país, que significa niño. Y esta palabra significa educar, corregir, formar. ¿Notas lo que significa la palabra paideia? Significa educar, corregir, formar. Esta palabra describe la formación de un niño con énfasis en la corrección para su bien. Nota lo que significa esta palabra. Esta palabra describe la formación de un niño con énfasis en la corrección para su bien. Habla de la labor de un padre, habla de la labor de un maestro que tiene como objetivo el formar, corregir, cultivar y educar la vida de un niño de tal manera que los ayuden a desarrollarse, de tal manera que los ayuden a madurar. Eso es lo que significa la palabra disciplina. Lo que nos está queriendo enseñar el escritor de la carta a los Hebreos es que nuestro Dios usa las dificultades como instrumento, como medio para disciplinar, para formar, para corregir a cada uno de sus hijos con el fin de que crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas, mi hermano, lo que nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Notas? Lo que nos está enseñando es que nuestro Dios usa las dificultades, usa los problemas como instrumento, como medio para disciplinar, para formar, para corregir a cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el fin de que tú y yo crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la disciplina correctiva de Dios. En segundo lugar, mi hermano, en segundo lugar, las razones de la disciplina correctiva de Dios. Las razones de la disciplina correctiva de Dios. ¿Por qué nuestro Padre Celestial hace uso de las dificultades para disciplinarnos, para formarnos? ¿Por qué? Encontramos varias razones. En primer lugar, porque somos sus hijos. La primera razón es porque tú y yo somos sus hijos. El escritor de los Hebreos dice en el versículo 5, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Notas, mi hermano? El hecho de que Dios nos discipline es una prueba de que tú y yo somos realmente sus hijos. Somos hijos de Dios. Hubo un día en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Recuerdas lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los hijos se les disciplina. No se disciplina un hijo ajeno, mi hermano. Nadie disciplina a un hijo ajeno. Yo nunca he disciplinado a otro niño que no ha sido mi niño. No he disciplinado a otra hija que no ha sido mis hijas. Los no creyentes no son disciplinados o corregidos. Mi hermano, escúchame bien, quiero aclararte esto. Los no creyentes no son disciplinados o corregidos. Ellos son castigados con la condenación eterna. Así que, hermano, alégrate al saber que Dios corrige a sus hijos. A sus hijos es a quienes Dios disciplina, corrige y forma. No a los no creyentes. A los no creyentes les espera el juicio de Dios. Alégrate, mi hermano.
Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, alégrate de que Dios te esté disciplinando, a ti como a mí. En segundo lugar, la segunda razón es porque nos ama. No solamente porque somos sus hijos, sino porque nos ama. Hebreos dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. He aquí la motivación de la disciplina correctiva de nuestro Dios, su amor. Su amor. Si hay algo que debe quedar bien en claro, es que cuando Dios nos disciplina o nos corrige por medio de las dificultades, mi amado hermano, es porque nos ama. De allí que todo lo que Dios hace será siempre para nuestro bien, nunca para nuestro mal, nunca. Nosotros los seres humanos muchas veces disciplinamos para hacer daño, así es. Lo vemos todos los días en la televisión cuando acusan a un padre, una madre, pero Dios no. Dios no, escúchame bien, Dios obra por amor siempre, Dios obra por amor siempre y para nuestro bienestar espiritual siempre. Escúchame, mi hermano, Dios obra siempre por amor y Dios siempre obra para nuestro bienestar espiritual y lo hace solo para aquellos que Él ama. Dios no disciplina a todo el mundo, no. Un hijo no disciplinado ni corregido es un hijo no amado. Un hijo que no es disciplinado es un hijo que no se ama. Así es, papá, mamá. Pero los hijos que nosotros corregimos y disciplinamos es porque los amamos. Así es como hace Dios con nosotros, porque nos ama, nos disciplina, nos corrige y nos forma. En tercer lugar, la tercera razón, porque nos quiere corregir. Y valga la redundancia aquí de todo lo que estamos diciendo, de la disciplina correctiva de Dios. La tercera razón es porque nos quiere corregir. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Te lo hemos dicho hace unos momentos. La palabra disciplina significa corregir. Y la palabra azotar viene de una palabra griega que significa flagelar. Con un látigo, habla de una antigua práctica judía. Lo que está diciendo el escritor es que la disciplina de Dios en muchas ocasiones puede ser muy severa, muy rigurosa. ¿Por qué? Porque nos quiere corregir. Ojo, porque Dios nos quiere corregir. Es decir, lo que Dios busca es enderezar lo que puede crecer torcido o lo que está creciendo torcido. La disciplina, ojo, es ese palo que se coloca en una planta para que la planta, el tronco de la planta, no crezca torcido. ¿Recuerdas? Tú debes haber visto en más de un jardín, he visto yo un árbol, un pequeño árbol de alguna planta, de alguna planta, he visto que siempre le han colocado al costado del tronco, le han colocado un palo allí y le han amarrado, lo han atado a ese palo. ¿Para qué? Para que esa planta no crezca torcida, sino crezca recto, hacia arriba. ¿Notas, mi hermano? Recuerda, nuestro Dios nos quiere transformar. Por eso es que la disciplina tiene ese propósito. Es para corregirnos, para transformarnos. Dios quiere transformarnos de una persona inmadura a una persona madura. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Recuerda esto, mi hermano. A Dios no le interesa, no le importa a Dios más que tu carácter, más que tu servicio. Escúchame bien, a Dios le interesa más tu carácter que tu servicio. Dios quiere que tú y yo seamos como su Hijo Jesucristo. Por eso Dios nos disciplina, para corregirnos, para hacernos como Cristo. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? En cuarto lugar, la cuarta razón, porque nos quiere hacer más santos. La cuarta razón, mi hermano, por la cual Dios nos disciplina por medio de las dificultades. No olvides, mi hermano, que aún luchamos con el pecado. Tú y yo luchamos con el pecado. Aún cuando el pecado ha perdido su poder. Sin embargo, el pecado trata de recuperar ese dominio que ha perdido. Por eso el escritor, al hablar de la diferencia de la disciplina de nuestros padres terrenales y la disciplina de nuestro Padre celestial, la disciplina de nuestro Dios tiene un propósito mayor. Hay una diferencia entre la disciplina de los padres y la disciplina de nuestro Dios. Y la diferencia está en el hecho de que la disciplina de nuestro Dios tiene un propósito mayor.
Mira lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos en el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira lo que nos está diciendo nuestro Dios en su palabra. Dios no nos disciplina o corrige para, Dios nos disciplina o nos corrige para que nosotros nos alejemos del pecado y nos acerquemos más a Él. ¿Notas, mi hermano, por qué el Señor nos corrige? ¿Te has dado cuenta que cuando estamos pasando momentos difíciles nos acercamos más a Dios? ¿Te has dado cuenta que cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles nos acercamos más a Dios y nos alejamos más del pecado? Hay pecados de los cuales necesitamos ser alejados tú y yo en este tiempo. Quizás de la mentira, quizás del exceso de confianza en nosotros mismos, quizás de la complacencia, quizás de la inmoralidad, quizás del egoísmo, quizás de la pornografía, quizás de la ira, entre otros muchos pecados. Por eso necesitamos ser corregidos, disciplinados por Dios por medio de las dificultades. Para ser más santos, para ser más limpios, para ser más puros. ¿Notas, mi hermano? Por eso necesitamos de la disciplina correctiva de Dios. Pero en tercer lugar, mi hermano, la tercera lección que aprendemos esta noche, lo primero que hemos aprendido es la realidad de la disciplina correctiva de Dios. Lo segundo que hemos aprendido son las razones por las cuales Dios nos disciplina. Pero en tercer lugar, el instrumento de la disciplina correctiva de Dios. La tercera lección que vamos a aprender esta noche es el instrumento de la disciplina correctiva de Dios. Lo hemos venido diciendo. El instrumento por medio del cual nuestro Dios nos disciplina o corrige o forma son las diversas circunstancias difíciles que pasamos en la vida. El escritor les dice a estos creyentes de origen judío que estaban a punto de apostatar de su fe, que estaban a punto de abandonar su fe. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, nota lo que le está diciendo el escritor. Estos creyentes de origen judío estaban pasando por momentos difíciles, muy, pero muy difíciles. La persecución y la muerte por causa de su fe estaba a la orden del día. El ánimo de cada uno de ellos estaba llegando a un punto de cansancio hasta el desmayo. El escritor de Hebreos quiere ayudarles a entender que esas circunstancias difíciles que Dios estaba permitiendo en sus vidas eran el instrumento que Dios estaba usando para corregir lo deficiente en sus vidas espirituales. Eso es lo que está queriendo enseñarles el escritor de la carta de Hebreos. Que ellos pudieran entender que todas las circunstancias difíciles que estaban pasando, que Dios estaba permitiendo en sus vidas, eran el instrumento que Dios estaba usando para corregir lo deficiente en sus vidas espirituales. Lo que el escritor quería mostrarles es que nada de lo que nos ocurre en nuestras vidas es accidental. Nada, mi hermano. Nada de lo que ocurre en tu vida, te lo he dicho más de una vez durante todos estos miércoles, nada de lo que ocurre en tu vida y en mi vida es un accidente. Eso es lo que quiere enseñarles el autor de la carta a los Hebreos. Aún el Señor Jesús lo ratifica cuando dice el Señor Jesús que ni un gorrión, en Mateo 10:29, caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Nada cae a tierra sin que Dios lo permita. Y si eso dice Dios de un gorrión, ¿cuánto más de nosotros, mi hermano? ¿Cuánto más de nosotros? Nada de lo que nos ocurre hoy escapa a su soberana voluntad. Nada, absolutamente nada, ni siquiera esta pandemia. Ni siquiera lo que ocurre en tu trabajo, ni siquiera lo que ocurre en tu casa, ni siquiera lo que ocurre con un familiar, nada. Sí, las circunstancias difíciles que pasamos nos afectan, sí, eso es cierto. Nos duelen, nos hacen llorar, pero tienen un propósito. Dios nos está formando para hacernos a ti y a mí semejantes a Cristo, semejantes a Cristo. ¿Notas, mi hermano?
La tercera lección, el instrumento de la disciplina correctiva de Dios son las circunstancias que nosotros vivimos. En cuarto lugar, la cuarta enseñanza, los peligros de la disciplina correctiva de Dios. Permíteme rápidamente, los peligros de la disciplina correctiva de Dios, en cuarto lugar. El mero hecho de ser corregidos, mi hermano, no significa que necesariamente vaya a ser de bendición para nuestras vidas. No. ¿De qué va a depender de que la disciplina correctiva de Dios sea de bendición para tu vida y mi vida? ¿De qué va a depender? De nuestra actitud. Escúchame bien. Va a depender de nuestra actitud. ¿Podemos reaccionar mal frente a la disciplina correctiva o formativa de Dios? Ojo. No va a producir ningún fruto si nosotros reaccionamos mal ante la disciplina correctiva de Dios. Dos peligros. Uno, en primer lugar, el peligro del menosprecio. En primer lugar, mira lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos en el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si no logramos entender, escúchame bien, mi hermano, si no logramos entender que las dificultades que pasamos son los instrumentos que Dios nos envía para nuestro bien, no nos vamos a beneficiar de la disciplina correctiva de Dios. Así de sencillo. No te vas a beneficiar tú ni me voy a beneficiar yo si es que nosotros no logramos entender que las dificultades que pasamos son los instrumentos que Dios nos envía para nuestro bien. Tú y yo podemos menospreciar la disciplina del Señor. Si nuestro enfoque, escúchame bien, si nosotros nos enfocamos en las dificultades y no en lo que produce esas dificultades, entonces vamos a tomar a la ligera la disciplina correctiva de Dios. Vamos a desechar, no le vamos a prestar atención, vamos a menospreciar la disciplina. Y tú y yo menospreciamos la disciplina cuando perdemos toda sensibilidad a Dios y su palabra. Y al final, la disciplina termina endureciendo nuestro corazón en lugar de suavizarlo. Así es, menospreciamos la disciplina cuando tu corazón, en lugar de que la disciplina suavice tu corazón, lo endurece. Y tú te endureces y ya no quieres saber nada. Menospreciamos la disciplina cuando nos quejamos. Cuando empezamos a creer que todo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida está mal. Dios, todo lo que estás permitiendo en nuestra vida está mal y nos quejamos. Dios, no puede ser eso. Tres, ¿sabes cuándo menospreciamos la disciplina? Cuando la cuestionamos. Cuando nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Esto no significa que estamos buscando una razón para nuestras circunstancias, sino que estamos cuestionando la razón por la cual Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Eso es lo que ocurre cuando tú y yo decimos ¿por qué? No estamos buscando una razón. No, lo que estamos haciendo es cuestionar la razón de nuestro Dios, por la cual nuestro Dios ha permitido las circunstancias difíciles en tu vida como en mi vida. Estamos como diciendo no lo merezco, estamos diciendo no lo merezco. Pero en cuarto lugar, cuando menospreciamos la disciplina de Dios, cuando somos indiferentes. Menospreciamos la disciplina de Dios cuando somos indiferentes. Ojo, no nos importa el propósito que tiene Dios para disciplinarnos o corregirnos. No nos importa el beneficio, ¿no es cierto? Nos volvemos indiferentes. Mira, no me importa lo que Dios produzca. Yo no quiero vivir en la disciplina de Dios. No me interesa el beneficio. Y entonces reaccionamos de una manera realmente peligrosa. Peligrosa. Pero no solamente hay el peligro del de menosprecio, sino también hay otra actitud negativa que podemos tomar tú y yo frente a la disciplina correctiva de Dios, y es el peligro del desánimo. Porque dice el versículo 5 en la segunda parte, ni desmayes cuando eres reprendido, ni desmayes cuando eres reprendido. Eso ocurre cuando llegamos a decir, realmente no puedo soportarlo. Eso ocurre cuando llegamos a decir, realmente yo no lo soporto. Ya no aguanto. Estoy a punto de dejarlo todo. Las circunstancias nos rebasan y nuestro corazón cede, nos rendimos, nos desmayamos, ya no queremos nada con Dios y la iglesia, simplemente nos rendimos. Eso no debiera ocurrir, mi hermano. Eso no debiera ocurrir,
porque Dios no nos dio esas circunstancias, no nos dio su disciplina para desalentarnos, sino para animarnos. No nos dio para derribarnos, sino para edificarnos. Cuando desmayamos, no permitimos que la disciplina correctiva de Dios logre su propósito en nosotros. Y Satanás se vuelve victorioso. Satanás se vuelve victorioso. El propósito de Dios se pierde junto con nuestra bendición. ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, si Job no hubiera tomado con buena actitud la disciplina correctiva de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Job no hubiera tomado con buena actitud las pruebas y dificultades que Dios permitió en su vida? Nunca hubiera llegado a ser el gran Job que tú y yo ahora conocemos. No hubiera llegado a ser el gran Job. Si hubiera perdido todo propósito, toda bendición de Dios en su vida. Nosotros no nos lo perdamos. Por eso no, cuidado con el peligro del desánimo. Cuidado, cuidado. En quinto lugar, la quinta enseñanza, mi hermano, que tenemos aquí. La actitud sabia para la disciplina correctiva de Dios. La actitud sabia que tú y yo debemos tener para la disciplina correctiva de Dios. La disciplina correctiva de Dios por medio de las dificultades puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Cuál es el requisito? Que tengamos una actitud sabia, una actitud correcta cuando pasemos por ella. Para tener una actitud correcta, tome en cuenta cinco cosas rápidamente. En primer lugar, no intentemos escapar de la disciplina. No intentes, mi hermano, escapar de la disciplina. No, el escritor dice en el versículo 7, si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina. Esa palabra soportar significa permanecer. Lo que está diciendo el escritor es no intentes escapar de la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, mi hermano, es para nuestro bien. Solo quien persevera recibe el beneficio del dolor. Solo quien persevera recibe el beneficio del dolor. No quien escapa del dolor, mi hermano. El que escapa del dolor al final no recibe de su beneficio. Los hijos que escaparon de la disciplina de sus padres lamentablemente nunca se beneficiaron de la disciplina y hoy son personas terribles en nuestra sociedad. No intentes escapar de la disciplina de Dios. Persevera, permanece. En segundo lugar, tomemos la disciplina como algo necesario. En segundo lugar, tomemos la disciplina correctiva de Dios como algo necesario. Dice, mira lo que dice el versículo 7. Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tomemos la disciplina como algo necesario en toda relación, como algo necesario en toda relación de padre a hijo. Así es, mi hermano. ¿Qué hijo no necesita ser disciplinado por su padre terrenal? Todos. Yo he necesitado ser disciplinado por mi padre celestial. Todos, por naturaleza. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza tenemos una naturaleza rebelde de pecado. Así que necesitamos que nuestro Padre Celestial nos corrija, eduque y forme. Así como necesitamos que lo hagan los padres terrenales con sus hijos, es necesario, es vital que nuestro Dios nos corrija a nosotros. Si dejas a un hijo sin disciplina, mi hermano, tú lo sabes, si dejas a un hijo sin disciplina, se pierde. Así también es con nosotros. Si Dios te dejara a ti sin disciplina y a mí sin disciplina, sin corrección, entonces tú y yo nos vamos a perder. En tercer lugar, ausencia de disciplina indica que no somos hijos. Ausencia de disciplina indica que no somos hijos. Y esto lo hemos visto hace un momento. El versículo 8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eres un hijo ilegítimo, pero no un verdadero hijo de Dios. La ausencia de disciplina o corrección significa simplemente que tú no eres un verdadero hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios debe ser corregido, formado, educado. Y si no eres un verdadero hijo de Dios, mejor preocúpate, mi hermano. Mejor preocúpate.
Si yo no soy parte de la disciplina correctiva de Dios, si yo no fuera parte de la, yo me preocuparía, porque Dios, a quien ama como hijo, lo disciplina, lo corrige. Dios, te lo vuelvo a repetir, Dios no corrige, no disciplina a aquellos que no son sus hijos. A ellos los condena en el infierno, los castiga en el infierno. Pero aquellos que somos sus hijos nos corrige, nos disciplina con las circunstancias difíciles, porque somos sus hijos. Así que no lo olvides, mi hermano, eso te va a ayudar a tener una correcta actitud frente a la disciplina de Dios. En cuarto lugar, pensemos siempre en los resultados. Si hay algo que te va a ayudar a tener una correcta actitud frente a la disciplina correctiva de Dios que estamos viviendo, es que siempre pensemos en los resultados. ¿Sabes qué ayuda a tener una correcta actitud frente a la disciplina correctiva de Dios por medio de las dificultades? Pensar en los resultados que produce. Mira, mi hermano, escúchame, mi amigo, a mí no me gusta el brócoli, pero el saber que me previene del cáncer me ayuda a comerlo con un gusto y una alegría. ¿Notas que el resultado nos sirve de motivación? Ahora, hay tres resultados hermosos de la disciplina correctiva de Dios. En primer lugar, la disciplina produce una vida más dichosa. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si la disciplina de nuestros padres nos hacía mejores hijos y les estábamos agradecidos, ¿cuánto más estaremos agradecidos con la disciplina de Dios que nos hace vivir una vida plena, una vida de bendición, una vida dichosa? Nadie vive mejor que el creyente que ama la voluntad de Dios, mi hermano. Escúchame, por favor. Nadie vive mejor que el creyente que ama la voluntad de Dios. Cuando tú amas la voluntad de Dios, cuando tú amas todo lo que Dios te permite vivir, todo aquello que coopera para tu bien, mi hermano, eso va a ser de bendición para tu vida. Vas a vivir una vida dichosa, alegre, gozosa. En segundo lugar, la disciplina, mira el otro resultado que debe motivarte. El otro resultado, la disciplina produce una vida más santa. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuántos padres han disciplinado a sus hijos sin un objetivo de por medio? Sin una meta de por medio. Lo hicieron simplemente para hacer valer su autoridad. Pero Dios no obra así. No. Cuando Dios nos corrige por medio de las dificultades, lo hace para que tú y yo participemos de su santidad y vivamos lejos del pecado. Así que, mi hermano, agradécele a Dios por todo lo que estamos viviendo. Eso nos está acercando más a Dios y eso nos está alejando del pecado. Tú y yo tenemos que volver diferentes después de estas circunstancias que estamos viviendo. Si no volvemos diferentes porque simplemente no hemos aprovechado esta circunstancia, las hemos menospreciado. Y tres, la disciplina produce una vida más recta. Mira el tercer resultado que debe motivarte a querer la disciplina correctiva de Dios. La disciplina produce una vida más recta. Mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Así es. La disciplina produce una vida que da fruto apacible de justicia. Y la palabra justicia, tú lo sabes, es una vida recta, un carácter santo, una fe de calidad. Al comienzo duele, escúchame mi hermano, pero después da fruto apacible. Da fruto que es de bendición para tu vida y mi vida. Da fruto de un carácter santo, un carácter recto, un carácter íntegro. ¿Notas mi hermano? Los resultados, estos tres resultados deben ser motivo suficiente para que tú tengas una actitud correcta frente a la disciplina de Dios. Y lo último, mi hermano, la quinta cosa que te va a ayudar a ti y a mí a tener una actitud correcta frente a la disciplina de Dios.
más disciplina correctiva, mayor será nuestra bendición. Más disciplina correctiva, mayor será nuestra bendición. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Solo la disciplina correctiva de Dios seguirá siendo de bendición para aquellos, dice el escritor de Hebreos, versículo 11, en la segunda parte, a los que en ella han sido ejercitados. Mira lo que está diciendo el escritor de la carta de los Hebreos. Solo la disciplina correctiva de Dios seguirá siendo de bendición para aquellos a los que en ella han sido ejercitados. Mira lo que dice el versículo 11. A los que en ella han sido ejercitados. Es interesante, la palabra ejercitados viene de la misma raíz griega para la palabra gimnasio. Y la palabra gimnasio significa desnudarse. Los entrenadores griegos solían ver a los atletas desnudos. A los que iban al gimnasio a hacer ejercicios, los veían, tenían que hacer ejercicios desnudos. Tú me dirás, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué los que iban a los gimnasios griegos de la antigüedad tenían que hacer ejercicios, pero desnudos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vean los entrenadores qué parte del cuerpo necesitaba más ejercicios. ¿Notas, mi hermano? Para que los entrenadores vean qué parte del cuerpo de esos hombres necesitaban más ejercicios. ¿Qué músculos necesitaban ser más fortalecidos? ¿Qué posturas necesitaban ser corregidos? Lograr eso implicaba mantenerse en el gimnasio. Así es. Solo se logra, mi hermano, escúchame, una hermosa figura cuando nos mantenemos en el gimnasio. Por eso tú ves que mucha gente va al gimnasio todos los días a hacer sus ejercicios, allí, a hacer sus ejercicios, y mantiene su cuerpo sano. Ahora, solo lograremos, escúchame bien, mi hermano, solo lograremos ser mejores creyentes cuando nos mantengamos tú y yo en el gimnasio de Dios. Allí Dios ve nuestra vida espiritual con toda claridad y nos corrige por medio de la disciplina correctiva nuestras deficiencias espirituales para hacer de nosotros cada día mejores hijos de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? ¿Notas? Te lo vuelvo a repetir. Solo lograremos, tú y yo, ser mejores creyentes cuando nos mantengamos en el gimnasio de Dios. Allí Dios ve nuestra vida espiritual con toda claridad y nos corrige por medio de la disciplina correctiva nuestras deficiencias espirituales para hacer de nosotros cada día mejores hijos de Dios. Los únicos que saldrán beneficiados de las pruebas, de las dificultades de este tiempo, de esta pandemia, son aquellos que se mantengan en el gimnasio de Dios para ser corregidos y para ser formados. Eso solo lo hace Dios con aquellos que somos sus hijos, con aquellos que somos verdaderos hijos de Dios. A ellos Dios los forma, los corrige y los transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A los que no son sus hijos, los castiga con la condenación eterna. Tengo que ser honesto contigo, mi amigo, perdóname, tengo que ser honesto contigo, mi amigo, que, mi amiga, que de repente nos estás viendo por medio de las redes sociales. Yo tengo que ser honesto contigo. Tú puedes pensar, pero ¿cómo Dios, cómo usted puede decir eso de que Dios solamente corrige a aquellos que son sus hijos, sus verdaderos hijos de Dios? ¿Y qué de nosotros? Bueno, déjame decirte que eso que te he dicho en esta noche lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pero aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, aquellos que aún no reconocen su necesidad de Dios, aquellos que aún no se arrepienten de sus pecados, que viven su vida lejos de Dios, no van a ser corregidos ni formados por Dios a la imagen de Cristo, sino para ellos viene el castigo eterno en el infierno. Yo tengo que ser honesto contigo, mi amigo, no puedo mentirte. Ese es el destino de aquellos que no conocen a Dios. Ese es el destino de aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Ese es el destino de aquellos que aún se resisten a creer y a entregarle su vida a Jesucristo.
Yo quiero animarte en esta noche. Ese destino no tiene que ser el tuyo. Mi amigo, mi amiga, ese destino no tiene que ser el tuyo. Ya el pecado ha destruido tu vida, ha destruido tu familia, ha destruido muchas cosas. No permitas que te destruya por toda la eternidad. Entrégale tu vida a Cristo, reconoce tu necesidad de Dios y comienza a vivir una nueva vida con Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Te gustaría hacerlo en esta noche? En estos momentos yo voy a hacer una oración como si yo le estuviera entregando mi vida a Cristo. Yo ya lo hice hace más de 40 años atrás, pero yo voy a hacer esa misma oración en estos momentos. Y si tú, mi amigo, mi amiga, que nos ves, que nos estás viendo en este momento, yo te voy a pedir, inclina tu rostro, cierra tus ojos para que no te distraigas con nadie y ni con nada. Y repite esta oración. Si tú en estos momentos quieres decidirte por Cristo, quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres nacer de nuevo, quieres tener la vida eterna, entonces repite esta oración allí en tu corazón y dile a Jesús: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti, Padre Santo. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que te he ofendido, Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en este momento te entrego mi vida y recibo la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, soy de Cristo. Y Señor, gracias por darme la vida eterna. Ahora usa mi vida para obedecerte, servirte y honrarte. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. ¿Hiciste esta oración? Mi amigo, tú que nos ves, tú lo que me estás viendo en estos momentos, ¿hiciste esta oración? ¿Le entregaste tu vida a Jesús? Déjame felicitarte si hiciste esta oración. Es la oración más maravillosa que has podido hacer en tu vida. Déjame decirte que si fuiste honesto con Dios, tú en estos momentos has nacido de nuevo, porque Dios dijo que eso ocurriría si comenzábamos a creer en Jesús y le entregábamos nuestra vida. Ahora eres un verdadero hijo de Dios y necesitas crecer en tu nueva vida cristiana. Dentro de unos segundos vas a recibir unos consejos. Mi hermano en Cristo, quiero terminar hablándote a ti. No lo olvides. Todas las circunstancias que estamos viviendo son parte de la disciplina correctiva de Dios para nuestra vida. Son parte de la disciplina correctiva de Dios para tu vida y para mi vida. Dios quiere hacernos más santos. Dios quiere hacernos más como Cristo. Así que tengamos una correcta actitud frente a la disciplina de Dios. Mantengámonos en su gimnasio y deja que Dios nos corrija todas esas deficiencias espirituales que hay en nuestra vida. Dios, detrás de toda circunstancia difícil, tiene un propósito hermoso para ti y para mí, que es hacernos como nuestro Señor Jesucristo. Así que persevera, mantente firme, mi hermano. Amén. Que Dios te bendiga. Si usted abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo menciona. Y como hijo de Dios, querido hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a orar regularmente. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra del Señor. Medítela constantemente, porque ella nos da el camino a seguir. Hay una cosa que usted debe de saber. La Biblia dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Finalmente,
es necesario que usted pueda congregarse. Bueno, por ahora físicamente no lo podemos hacer, pero dentro de poco estamos seguros que sí. Nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola, 3435, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Distrito de Los Olivos, frente al Megaplaza. Y en pantalla tendrá usted un correo electrónico. También usted tendrá un teléfono para que nos pueda ubicar. Recuerde que si tiene alguna necesidad, alguna situación difícil, pues estamos dispuestos a apoyarlo. Simplemente usted nos escribe, simplemente nos envía un WhatsApp o de repente una llamada telefónica y estamos para poder bendecirlo. Que Dios le bendiga. Los esperamos pronto. Esta semana tenemos una cita en nuestros grupos pequeños. Varones, jueves a las 8 de la noche. Años Dorados, viernes a las 4 de la tarde. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábado 5 de la tarde. Jóvenes jóvenes, sábado 7 de la noche. Y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Y para los niños, todos los martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde, Creciendo en Casa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, empezamos el día con nuestros momentos de reflexión. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con mascarilla y guantes para mayor seguridad. Todos los miércoles a las 7 de la noche, tenemos una cita en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la imagen del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios realmente por este servicio de oración que hemos compartido juntos. Ha sido de bendición poder alabar al Señor con todo nuestro corazón. Ha sido de bendición poder orar, interceder, pedir unos por otros y poder haber escuchado su palabra, que sabemos, hablado en nuestro corazón y la podemos ir aplicando a nuestra vida diaria. Queremos despedirnos con esta preciosa palabra de Dios, promesa del Señor. Dice, guárdame, oh Dios, Salmo 16, verso 1 y 2. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué hermosa palabra, pedirle a Dios que nos guarde cada día, que nos proteja, que nos cuide, porque sabemos que fuera de Él no somos nada y no tenemos nada. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Por eso, cada día nos vamos tomados de la mano del Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor en este tiempo para despedirnos de este servicio? Amado Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que haces día a día con cada uno de nosotros, Señor, y por lo que harás. Padre bueno, queremos en este tiempo reconocer, Señor, que tú eres el Señor y que tienes control de todas las cosas. Y que sabemos, Dios, que todas estas cosas nos ayudarán a bien. Gracias por tu presencia y amor, Señor, en nuestras vidas y porque has prometido guardarnos y acompañarnos, Señor, día a día. Tú eres nuestro protector y cuidador. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta pronto.